Ojete, vamos a Crash Bandicoot. Y definitivamente no va a haber ningún problema con el vídeo esta vez, no como la semana pasada, es mentira. Así que eso, no, estoy seguro que esta vez no va a ocurrir, porque lo he solucionado 100% de verdad. Así que vamos a el espacio barra futuro barra espacio, tírale. Y nada más, a ver qué mecánicas nuevas nos meten. Conseguimos una máscara nueva, ¿no? Que no hemos usado. La de dar la vuelta al mundo, eso va a ser extraño. Acostumbrarse, ya lo verás. Tenía que haberme puesto la chupa para el vídeo. Tranquilo, si viniera a luchar, ya os habría machacado. Viene conmigo. Me lo he encontrado en medio de todo este rollo espacial, ya sabéis. Sí, intentaba volver a casa. Estaba disfrutando de la buena vida. Ya veo. Nuestro malo también está cambiado. ¿Tipo malo? ¡Calla, necio! ¡Pero, señor! Agotas mi paciencia, Oxide. ¡Pero! Déjame. Seguro que este insecto sabe obedecer. Entropy. Viaja al planeta Bermúdula. Vigila las naves que se acerquen al generador de Riotas. No quiero ningún intruso. A sus órdenes, maldad. ¿Qué forma de dirigir nuestros asuntos? Claro, igual que tú. ¿Eh? Ah. ¡Puaj! Fantástico. Pues eso. Vamos a empezar a... Porque tenían que hacerlo así. Ah, Entropy con la versión alternativa de sí mismo. Pero vale, eso es una regla. Bueno, eso seguro que es una regla. La regla 63, mira, no sabía el número. Sabía que era una cosa. Tiene que ser una cosa, por supuesto que todo es una cosa. Pero vale. No. A ver, explícame. Bueno, explícame la mecánica. Está claro. Dar la vuelta al mundo. Bueno, dar la vuelta a la gravedad, maravilloso. Pues vale, lo que no esperaba es que nos encontráramos a Tauna y a Dingo Dale y fuera como, ah, pues me lo he encontrado por ahí. Eso es todo, no más explicación requerida para esto. Ok. ¿Puedo dar la vuelta al medio del aire? Puedo. Pregunta entonces. Wii, solamente puedo dar la vuelta dos veces seguidas. Solo puedo dar la vuelta dos veces seguidas en el aire. No podría quedarme flotando en el aire a base de spamearlo. Qué lástima. Quería ver si lo podía... Si me podía aprovechar de ello ya. Ah, pero va a ser extraño. He visto... Acostumbrarse a esto. Sí, con esto yo creo que van a hacer mucha locura. Y no sé si estoy de acuerdo. No me sale mirar para arriba, es raro, cuida con la nitro. Sí, no pienso rebotar en esto, gracias. ¿Sabes qué? La parte buena de este nivel... Es que no tienen espacio, no tiene que haber saltado tan alto. No tiene que haber hecho el deslizamiento. Como es todo un pasillo, explícame dónde van a esconder las cajas. Es realmente lo único que me importa, que me escondan mis cajas. Ahora, una cosa, ¿cómo han podido...? Supuestamente, Entropy y Entropy... O Entropa... ¿cómo han podido...? Con Oxide. ¿No se supone que Oxide podía destruir el planeta entero si le salía de los huevos? Con... No, ¿cuál...? Sí, ¿no? ¿No amenazaba con tirar rayo láser muy gordo y todo eso? Caja secreta a través de una... Ah, lo estás suponiendo. Vale, yo qué sé, puede ser. O sea, como por poder esconder cosas, lo pueden hacer. Pero digo que lo van a tener más difícil, ya veremos. Ahora, hubiera molado un checkpoint antes de la parte esa de las cajas malditas. No saltar alto. Vale. Es más, podrían haber puesto un checkpoint aquí también. Gracias. Ok, ay, es verdad, esto es una cosa. ¡Ah!
Era la gema, me había parecido ver algo ahí por el rabillo del ojo. Esos son los que se ven en la derecha. Yo pensaba que cuando estábamos en el nivel del hielo, digo, ah, dimensión no sé cuánto, ¿no era esa la dimensión del Crash? Ya sabéis, el que estás con Cortex, ¿cómo se llamaba? Twinsanity. Esos pájaros eran del Twinsanity. No he jugado al Twinsanity, pero sé que existen. Contigo me meto luego. No parece que haya nada raro en la caja. Oye, ¿no vas a parar? Ah, oh, un momento, tenía que pegar en medio de... Vale, mecánica recordada, tu padre. La banda sonora es toda a capela, no la he oído. ¿Serían capaces de hacer un Twinsanity Remaster? ¿Quién sabe? Pensar que se le ha ido una de las compañías Activision que utilizaba para hacer los remaster mucho. Solo quedaría Vinox. Y a Vinox me parece que lo último que dijeron que nada más que los iban a tener haciendo es DLCs, o sea, DLCs, cosas extra del Call of Duty. En otras palabras, creo que Activision ahora mismo no te puedes fiar de que vaya a hacer nada con Crash ni con Spyro. Y Vicarious Visions también, es verdad. Pero de nuevo, creo que Vicarious Visions y Vinox habían corrido la misma suerte, ¿no? Ah, es verdad, puedo girar la gravedad, no me acordaba. ¿Cuándo te has podido fiar de Activision? Nunca, pero tuvo una época un poco buena en la que, ya digo, hizo todos los remaster de los tres Crash Bandicoot originales. Ahí hay un hueco. Hay un rayo láser, pero hay un hueco. ¿Cómo podría yo pasar por ahí? Ahí arriba, ¿no os parece? Como que hay un sitio donde te podrías tirar. Si tuviera una máscara, pero... Uy. ¿Puedo girar la gravedad? Se me olvida. Esta mecánica va a meter cosas no buenas. Ah, no me puedo tirar por aquí. Parecía. El Crash Team Racing lo tienen que sacar en PC, macho. No puedo comprender que no saquen en PC todavía. Era muy buen juego. O sea, el remaster era cojonudo porque tenía todos los mapas del Nitro Kart reimaginados. O sea, los tuvieron que hacer de nuevas. No es que cogieran el mapa antiguo y ya está. Tu padre, de eso nada. No, nada de eso. No ha merecido la pena. Mierda, no tenía muchas muertes. Podría haber intentado ir a por las pocas muertes. No me he dado cuenta, no me acordaba que era un requisito ya. Vale. Uf, no tengo muchas manzanas, ergo el nivel es largo. Ya me da igual las muertes, pero me ha parecido ver una cosa. Y quería volver atrás. No, nada. Ups. Bueno, da igual. Me había parecido ver algo por arriba, atrás, pero no, no era nada. No sé cómo me he caído ahí.
Definitivamente estos niveles voy a tener que jugarlos tres veces. Una vez para las cajas, una vez normal, una vez para las cajas, otra vez para las muertes. Eso ya estaba bastante claro. ¿Sabes qué pasó? Que seguramente no giré antes a tiempo, como me ha pasado ahora. No morir tanto, si no tienes que ir a posta por cajas muy difíciles, no es tan difícil. Se puede soportar la dificultad del juego, tienes tres oportunidades. Hacerlo antes de lo que pienso, siempre. Vale, a ver. No sé ver. Ah, me ha podido la presión. Pensaba que iba a aparecer algo en el punto muerto ahí, que no puedo ver, de la curva. A ver, no sé pelear boca abajo, es raro. ¡Tu padre! ¡Déjame volver! ¡Yu! Ataque gravitatorio, no me lo puedo creer que haya funcionado. ¿Qué? He girado tarde, hay que girar muy pronto. Topa nada, porque no hay checkpoint. Maravilloso. No me hacía falta. Me han regalado ese checkpoint. Me imaginaba que iba a ocurrir. Llevo mucho en esta zona. Por lo menos es una cosa que conservan. Si no, sería aún más difícil. ¡Yay! Saltos estos es que no controlo. Me he dado cuenta. Ok. Nada raro por ahí. Un momento. Tú eres un tipo de la raza de Oxide. Vale, esa no es la respuesta. No hay que intentar pegarles. ¿O sí? ¿He perdido máscara o no he perdido máscara? Tenía dos, pero no sé si la perdí ya antes una. ¡Ah! Me acabo de dar cuenta. La estética de este mapa es completamente la misma que la de uno de los mapas de DLC del Crash Team Racing. Lo que era como ¿cómo se llama? Cosmic Drive Thru o algo así. ¿No? Uno de los últimos mapas que sacaron. Hay que jugar a ir al lado correcto. ¿Tú qué vas a hacer? Tú eres nuevo y parece que me vas a disparar. 100% me vas a disparar. No sé cómo atacarte antes de que me pegues tú a mí. Joder. No pasa nada. Pero mola que hayan cogido literalmente la misma estética que el Crash Team Racing. Que el mapa de DLC. Mejor simplemente esquivarte. Dispara, anda. Ajá. Más puzzles gravitatorios con lo que a mí me gustan. Pregunta tonta. Puedo cancelar la culetada si cambio la gravedad. Ahora, el pincho ese raro, no voy a poder hacer nada contra él. Hostia, este movimiento es muy arriesgado. Oh, quería luego girarla otra vez, que se puede. Pero me comí la nitro.
cabrones, han puesto nitro ahí arriba también. Me pasé de rosca. Había cambiado la gravedad, pero la inercia me mató. No, esto va a ser complicado. Se me ha ido, se me ha ido. No tenía que haber cambiado la gravedad la primera vez. Solo puedo cambiarla dos veces en medio del aire, que yo sepa. O sea, lo intenté spamear antes y solo he podido dos veces. Solo dos veces en medio del aire. No puedo estar así, porque si no podrías flotar, básicamente. Si le dieras muy rápido. O sea, si yo, ¿ves? Si hago así, luego no puedo volver a cambiar. Solo tengo dos cambios. ¿Por qué no he saltado? Uf, vale, vale, estamos a salvo. No te quería dar a ti. Bien. ¿Qué haría el zorro? Esta parte no es difícil. Por un milímetro. Y hay que volver luego aquí atrás, por cierto. No sé cómo activar esas dos cajas. Tres cajas. Eso va a ser lo más cachondo de toda esta situación. Botón equivocado. Lo malo de las nitros es que tienen un pequeño factor también de aleatoriedad, porque de vez en cuando pegan un saltito y eso a veces mata. A ver, quiero saltar, por favor, gracias. Lo he vuelto a hacer. Joder, no hay que cambiar la gravedad ahí abajo. A ver, ahora con tranquilidad y buenos alimentos. Vale, me he dado cuenta que esta plataforma es más grande que la de arriba. Me podía haber dado cuenta antes, debería mirar antes de saltar, o también podría no hacerlo. Ah, me he dado cuenta que hay, ahora me acabo de dar cuenta que hay dos pinchos porque en realidad tienen un rayo láser entre medias de ellos. Sin prisa, no tenemos prisa. Ah, qué mamones. Mira dónde está esto. Ah. Pero bueno, eso es el final. No me hace falta aventurarme aquí ahora mismo. Uf, qué peligro tiene. No, al revés. Tengo que hacerlo cuando está arriba. Bah.
salto demasiado con el deslizamiento. Ah, qué guarradilla. Aquí vamos a estar un rato. Estos mapas ya son bastante, bastante difíciles. Más que nada por el dolor de cabeza de girar para arriba y para abajo. ¿Sabes qué? No me hace falta saltar alto. Creo que esa parte la haré mejor saltando bajo y cambiando la gravedad y ya está. La plataforma de abajo es más ancha. Sí, tan fácil. No hay por qué comerse la cabeza. Ya volverá. A ver. Espera, espera, lo tengo. Ahora. Uf, esa nitro. Ya veo por qué la han puesto ahí para ese salto más que para el otro. ¿Qué cabrones que son? ¿Cómo pueden ser tan cabrones? Porque una de las cajas es una nitro y otra una TNT. Mierda. Tengo un plan mejor por aquí. Cambia la gravedad muy pronto. Medir el tiempo se me da regular. Lástima. Es que como cambié la gravedad no podía cambiarla otra vez. Ya solamente podía ir para arriba. Quería haber cambiado la gravedad aquí. Para aterrizar abajo y luego ya medir los tiempos tranquilamente, pero no. Quería haber hecho algo como esto. Pero no lo hice. Uy. Una cosa. Ay, Dios, no sé si arriesgarme. A lo mejor puedo deslizarme por debajo de ese pincho, pero bueno. No me hace falta. Cuando está abajo, cuando está... Bueno, arriba. Vale, tengo una idea. Uf, no era una buena idea. Uf, esto es muy complicado. Romper la caja del medio es muy complicado.
Uf, menos mal, vale. ¿Dónde está el conteo de cajas? ¿No había un botón para que me digan cuántas cajas hay en la zona especial? ¿Podrían haber escondido cajas ahí arriba? Espero que no, pero podrían. ¿Dónde? Se supone que es L1 o algo así, pero como estoy arriba de la pantalla no me lo muestran. Hola, ¿por qué no puedo ver el conteo de cajas? Necesito saberlo. Espero tenerlas todas. No lo sé. No puedo saberlo. No sé por qué, pero vale. Oye, tú, eso no vale. Que no te había visto. Ni a ti tampoco. Vale. A la respuesta, ¿se puede matar a los bichos voladores? Sí. Le estaba dando al botón que supuestamente me tiene que mostrar las cajas que me faltan. Y ahora me lo está mostrando todo el rato, no sé por qué. Ay, Dios. Au. Lo ponen los roles indicar ya, pues... Hoy no tocaba. De hecho, ahora se ha quedado bugueado la cuenta de cajas y me la muestra todo el rato, cuando normalmente no es así. Porras. ¡Ea! Esperemos haber hecho todo el bonus. No lo sé, no hay forma de saberlo. Ouch. Tío, malditos campers, está guarreando en la esquina. Me ha quitado, joder, me ha llegado a dar. Hola. Complicado la zona. No toques. Aquí no hay nadie, nadie, te digo. Uf, menudo salto ha pegado, será desgraciado. Aquí hay mucha gente, ¿no? Dispara, dispara. Ah. Muerte desde arriba. No. Por ahora, de nuevo, en este nivel no parece que haya habido mucho sitio para... qué curioso, las cajas de checkpoint no cuentan como cajas. ¡Un momento! No está subiendo el contador de cajas ni de nada. Lleva un rato diciendo 101 cajas. Está completamente bugueado de verdad. No, ahora no hay duda posible. Es decir, las cajas de checkpoint no cuentan como cajas. Siempre han contado como cajas, creo yo. No me hagas ir para arriba. Odio a estos tíos. No sé cómo atacarles antes de que me disparen. No me estoy saltando cajas, ¿no? Si te adelanto, no disparas. No me gusta que estemos yendo hacia abajo. Podría haber habido una caja escondida arriba. ¡Hola! Ah, no puedo pegarles. Au. Menos mal. Muy menos mal.
hecho todas las cosas, excepto morirse. En otras palabras, se puede repetir fácil esta. El traje que me iban a dar para Crash parecía un traje espacial, pero no era un traje espacial. Parecía más bien... Un momento, ¿puedo verlo? No se parece... ¿Cómo se llamaba? Había un personaje que tenía como ese aspecto, ¿no sea una referencia a otra franquicia? Da igual. A lo que íbamos. Manejemos a Cortex, aunque se me da muy mal. No me acuerdo, pero me suena a un personaje de... no sé. ¿Dónde está la nave? ¿Quién me mandaría cambiar la opción teletransporte de la pistola por la de secador de pelo? Pues sí. Es verdad, podemos meter cabezazos. Tu plataformeo es complicado, colega. Creo que esta no era la respuesta, creo que ir por arriba era mejor. Sí, mátame. Arriba había más cajas y está claro que era más difícil llegar, o sea que esa era la parte optativa. La caja, la caja. Tu padre. No me había fijado que tenía musiquilla cuando se muere Cortex. En plan... Diablillo. ¿Por qué no? ¡Ah, joder! A veces no se rompe alguna y me quedo ahí atascado forever. Ok. ¡No puedo pegarles cabezazos! Pues no puedo saltar tan alto. Lo he intentado y al no poder a la primera pensaba que no podía. A lo mejor sí podía. Míralo, me quedo atascado la mitad de las veces. O a lo mejor no quieren que mate a ese enemigo. Quieren que lo ignore dando un cabezazo por ahí. Y pasando de él. Una de dos. No puedo romper esas puñeteras cajas, tío. No le sale de los huevos la mitad de las veces, de verdad. Quiero ir por ahí. Por lo menos apunto bien ahora con la pistola ahí. ¿Por qué? ¿Por qué tanto odio? Ya... Ahora, hay cajas también abajo. ¿Querrán que vaya por los dos caminos? Por amor de Dios. No lo consigo, pero nada. Le da el cuadrado. ¿Por qué le da el cuadrado? Me está ocurriendo otra vez. Cortes, tú y yo no tenemos feeling. La cosa no sale. Y que coste que originalmente en el casting recién original te elegía a ti. Me has fallado. Ah, mierda. O sea, no llego, ¿verdad? Lo que querían es que hiciera así y pasara de él. Vale, ahora estamos yendo al camino de abajo. Ahora se juntan los caminos. Madre mía. Esto va más rápido de lo que esperaba. Quieren que use cabezazo también. Vale, ahora hemos vuelto. Ya está, fácil, a la primera.
Y definitivamente no voy a tener que repetirlo porque no me va a aplastar ninguna de estas cosas. O eso. O menuda combinación, colega. Aunque estas van más lentas, estas quieren que salte y haga esto, vale. ¡Jo, tío! ¿No podías haber buscado un sitio más difícil para entrar? Sabía que algo tenía que haber. Por cierto, que no se nos olvide. Tú mueres. ¿Ah? ¿Ah? No puedo rebotar en este nivel. Qué extraño. Ah, porras. Medir los tiempos, no, por favor. Yo ahora sí que te puedo disparar. Ah, ¿por qué no me dejan saltar? Buscaré la manera. Quita. Echo de menos poder rebotar en los enemigos. Esto va muy rápido. Y encima para llegar a ellos tengo que hacer el cabezazo, no es un salto normal. No sé por qué no me dejan usar mi poder gelatinoso con lo que mola. Estás en medio. No sé si te lo han dicho. Quiero reventar la dinamita esta. Ok. No hay. No se puede dialogar con esta gente, de verdad. Por cierto. Ah, no, mira, ahora sí que puedo. ¡Yuhu! Puedo ver mis cajas y mis cosas. Que antes se bugueó muy fuerte. Tenía que haber disparado la TNT, no sé por qué no lo he hecho. Pensaba que la TNT iba a explotar. Vale, esta es la buena. Hostias, son muy rápidas las plataformas. No me sale el tiempo. Mierda. Vale, entiendo. Necesito esas cajas, pero son un fastidio. Ok, oh. Vale, si lo hago bien puedo quedarme en el mismo nivel de plataformas hasta que no rompa las cajas. Pero hay que hacer un salto muy de fe. Tío, estás muy en medio, de verdad. Necesito romper estas cajas, es que nadie te lo ha dicho. Salté muy tarde. Luego quería volver, ambas malas ideas. Pensaba que lo tenía. Este nivel por lo menos cuando no haya que ir a por las cajas. Pero aún así, ese salto es complicado. Sin más.
Ah, tenía un Uka Uka, Aku Aku, como sea. Salto de fe otra vez, menos mal. No, madre mía. Hola, hijos de perra, si hubiera conservado mi Aku Aku. No puedo deslizarme, no puedo hacer cabezazo y atacar a la vez y disparar a la vez, ojalá pudiera. Macho, de verdad, qué pesado que eres, au. Vosotros dos fuera. Y yo pierdo a mi Aku Aku otra vez. Salto de fe. Otro salto de fe. Me vale. Uf, menos mal. Tú fuera. ¿Qué haces? He dicho tú fuera. Gracias. Cómprate un poco de rango para la pistola, macho. Menos mal. Ah, qué bonito checkpoint. No me lo puedo yo de creer. Ahora sí quieren que salte, ¿verdad? Sí. Me se ha olvidado gelatinizarte. Oh. Ah, no, no pensaba que llegaba la electricidad tanto. Quería haberme quedado en el bordecico. Si te pongo en el absoluto límite hacia arriba, ¿podré llegar ahí? Estoy a punto, pero no creo que no. La parte buena es que puedo matar a ese. Ah, vale, no, ya entiendo. Vale, esto tiene más sentido. Ah, sí que puedo. Espero que haya otro rebote. Hay zonas en las que no puedo hacer gelatina. Oh, oh. Esto es complicado, espérate. Uy, Dios. Casi me aplasto. Ah. Ah, no, vale. Pensaba que tenía que utilizar esa caja para hacer el, para rebotar para arriba, no. Esto es, vaya. Te he dejado en muy mal sitio. Perdona. A veces le da la pistola, a veces no. ¡Oh, Dios! ¡Qué vuelta atrás! Tú fuera. ¿Tú? ¿Te disparé sin querer? No quiero dejarte en medio. Gracias.
¿Será posible? No me dejaba pasar. Está saliendo, joder, súbete encima. Uf. El problema va a ser que no me dé el enemigo de arriba. No sé si esto está en tan buena posición como me gustaría. Hacerlo. Bueno, da igual, se puede completar. Siempre que no me pegue el de arriba. Joder, gracias. Despeguen 10, 9. Joder, tendría que haber empezado en 3. ¡En marcha! Muere, gracias. Día 9 de septiembre, nota 7. Querido diario, el sarpullido sigue sin irse. Y... Eso ocurrió cuando estábamos en este nivel. No lo recuerdo, pero vale. Por suerte podríamos estar bastante al final. Aunque supongo que no. Oh, oh, qué cabrones. Percepción de profundiqué. Pregunta tonta. No, no son capaces de poner cosas aquí detrás, ¿eh? Vale. Porque como fueran capaces... tendríamos un problema. ¿Sabes qué? Paso de la fruta. No calculo. Qué bien medir tiempos. Venga, esta es la buena. Ah, lo hice. Esta vez sí que... Esperaba algo en la línea de dentro, pero no. Menos mal. Quería rodearle a base de utilizar la gravedad, pero no. No quiero tener que repetir esa fruta muchas veces. Es peligrosa. Casi la lío. Son todo TNTs. Me voy a esperar a que exploten tranquilamente. No voy a ser que me puedan pillar en medio del salto.
Tú. Isótopos, vale. Oh, gracias por el checkpoint. Me hacía mucha faltita. Uf, bien. Tú eres un problema. Dispara, hombre, dispara. Gracias. No puedo ir hacia arriba. No, aquí no hay nadie. Oh, no. Esto ya fue muy difícil la última vez. ¿Por qué encima lo vas a hacer más difícil aún si no hacía...? ¿Pero cómo? Parte buena, no hay que volver hacia atrás. Tiene toda la pinta de que no haga falta volver hacia atrás, pero... No se me ocurre otra forma para hacer esto, así que sabía yo. ...58 cajas lo pone abajo. No... Pues no nos preocupemos por eso. Seguro que las conseguimos todas bien fácil. Voy a hacerlo de más difícil a más fácil esta vez. Creo que va a ser la clave. Vale. Y una vez hecho eso... ¿No era esto lo que quería hacer? Pero esas tres cajas de abajo deberían explotar cuando exploten las nitro. ¿Me equivoco? No me equivoco, ¿verdad? No voy a ir a por ellas. De hecho, no sé si puedo ir a por ellas. Ahora. Vale, necesitaba saber lo que había por allá arriba. No hubiera ser, no, porque podían haber escondido algo allá arriba. No sé por qué estoy bajando todas las veces, no hace falta. Me dan la mecánica de la gravedad y yo la uso. Vale. Una y dos. Arriba estamos. Y ahora... ¡Hostias! Esas nitros están muy cabronas a la derecha. Y... Lo sabía. Una y dos. Y dos cajas. Mal salto. Intenté cancelar, pero no. Culazo para romper las cajas. Lo estaba pensando, pero no sabía si había otra cosa por ahí. Espérate. Intento no caer ahí. Pero es pequeñito el hueco. Fuego. Mamones, ¿por qué hacéis esas cosas? Eso es de gente mala. Uy, ahí apuré muchísimo. Vale, lo tenemos. ¿Puedo hacer esto? Uf. Intento no llegar a esa caja, intento quedarme antes. Creo que puedo quedarme en el bordecito de abajo también, pero hay fuego al lado, es peligroso también. Y el problema es que si hago esto, hacer esto, antes de caer me eleva un poco más. Puede ser peligroso. Tenías que saltar. ¿Cómo odio las nitros? Además, yo creo que saltan más que antiguamente. Saltan un huevo, aparte con muchísima frecuencia.
Qué bien medir. Vale. No hagas eso. Vale, nueva idea. Coño. Quería romperlas. Girando. Que se debería poder, aunque por arriba se puede. Madre mía. Las cajas de fuego se las pueden haber ahorrado. Bastante tenemos ya con lo nuestro. Menos mal, joder. Puñetero fuego, tío. Y tranquilidad en los medios. Me voy a tener que esperar un ciclo más. ¿Qué saltos son esos? Aquí todo bien. Medir los tiempos, por favor. Ok, ¿qué haría el zorro? ¡Hostia! ¡Qué cabronada! Sé lo que tengo que hacer. Mamá. Mamá. Nada de pánico en absoluto. Ahora. Oh, Dios, tenía que haber comprobado esto en el nivel fácil. ¡Ajá! Suponía que se podía... ¡Cabrones! ¡Hijos de perra! No había visto toda esa parte de ahí abajo. Por lo menos es un misterio resuelto. Podía agacharme donde creía que podía agacharme. De vez en cuando ocurre, es difícil medir las distancias. Madre mía, la que me está liando este nivel, ¿eh? Y es el primero, técnicamente, solamente de los del espacio sideral. Uy. De alguna forma no me ha matado ahí. Lo acepto a regañadientes. ¡No! Impaciencia, joder. La lié. Uno de estos días, Crash, ya lo verás. Uno de estos días. Me cuesta... intentar quedarme en el bordecico, pero es que si no, me tengo que comprometer al otro salto ya y me da cosa. No.
Ahora quiero ir de más. Debería hacerlo de una. Menos sitios para fallar, pero más fácil fallar. Fuego. Voy a hacer el salto de una y ya está. Que es lo peor que puede pasar. Vale. Ahora fuego. Mamá. Vale. A ver, ahora. No rebotar. Me da igual no coger eso perfectamente bien. Huh. Huh. ¡Hijo perra! Son nitros lo que aparecen esas exclamaciones. Ni se me había ocurrido. Digo, va a aparecer una caja. El desafío va a ser que no te aplaste la propia caja cuando aparezca o algo así. Que no te haga instagib. No, el desafío es otra nitro más. Me equivoco de botones ya. Son cosas que, claro, ¿cómo reaccionas a ellas si lo ves por primera vez? Santa madre de Dios. Hay que aprenderse el nivel de memoria. Por lo menos saber qué trucos rastreros van a utilizar contra ti. Ahora es cuando... No, tío, no. Estaba desapareciendo ya. Mamá. A veces, cuando ya está terminando la llama, me dejan saltar, otras no. Pensaba que podía, pero encima tengo que medirlo con también la barra esa, láser y todo, muy complicado. Ahora... ¿Ves? Ahí creo que lo había hecho un poco pronto, pero me han dejado. A ver... ¿Qué haría el zorro? A ver... espérate que no hemos terminado. Okay. No me esperaba tanta reacción en cadena. Por suerte está hecho. Casi me matan al final en el último obstáculo. Pensaba que a lo mejor están suficientemente alejadas las cosas para que no hubiera reacción en cadena, pero sí la había. Ah, tío, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso. Tú muere, gracias. Perdón. Joder, estos saltos. Le he dado a cambiar la gravedad en lugar de atacar. Demasiados botones. Au. Dispara, gracias. ¡Jope! ¡Me cago en! A lo loco, sin pensar. Si ellos no se lo esperan, no pueden dispararme. Sí pueden.
corro mucho, a veces puedo atacarles antes de que disparen, pero atacan bastante rapidito. Ajá, ah, porras, espera. Aquí hay más gente que en la guerra. Antes había tantos enemigos. Otra vez. Vale. Esto tenía que haber sido un checkpoint. ¿Por qué no lo es? Ven aquí, mamonacos. ¿Qué son? Creo que no me deja ninguna caja, pero no estoy seguro. Esto debe ser el último trayecto. Nada por atrás. Bueno es saberlo. ¿Quién sabe lo que significa este número? He visto. Menos mal, santo Dios. No quiero repetir ese nivel, salvo por lo de las muertes. Pero como tengo las cajas, puedo pasar del bonus. Me he perdido la oculta. Y la oculta estaba simplemente... Originalmente estaba detrás simplemente de un pilar. Con un poco de suerte es el mismo caso. O está en la fase de Cortex, no lo sé. Espero que esté en la parte de Crash. Porque la verdad es que es un nivel bastante lineal, no tiene mucho sitio para esconder cosas. Vale. Otro nivel normalito. Y posiblemente otro nivel y jefe. Deberíamos enfrentarnos a cómo se llame. Entropy y Entropy. Y Entropa. Más vídeo. Parece que vamos bien para el generador de grietas. Pero tardaríamos menos en... ¡Eso! ¿Mecánica nueva? ¿Pero qué? ¿Una? No pienso perderos también en esta dimensión. Yo me ocupo. Pero... somos un equipo. Técnicamente no habéis trabajado juntos en todo el juego. ¡Uy! ¡Que me he perdido! Maravilloso. ¿Polizones? Ah. ¿Qué ha pasado con mi car? Técnicamente ese es el car de Oxide. Y esa es la voz que han decidido ponerle a Oxide. Bueno, vale. Uf, qué susto, mamá. Ok. Ah, tío. Ojalá me dejaran, pero se han buscado la excusa para que no pueda manejar el cochecito. Quiero... aunque esté en lo de las máscaras, al fin y al cabo es plataformear también. Echo de menos más mecánicas. Vale que algunas, joder, no estaban ejecutadas lo mejor posible. Joder. ¿Quién ha puesto tanta electricidad por aquí? Como, yo que sé, el nivel de la moto en el que tenías que esquivar a los coches y eso, que funcionaba regular en el Crash 3, pero... tío, yo que sé, por lo menos era algo. Que no es simplemente plataforma... fase temporizada, ese y no, sin prisas. Reiníciame, anda. Le he dado, te juro que le he dado. No puedo volver para atrás, ¿eh? Que nos conocemos el fuego y yo ya a estas alturas. A ver. Corre. Vale, vale, nada, todo ha salido bien. Que no cunda el pánico. Curioso, puedo cambiar la gravedad aquí. Ah,
por esto. Juraría que había aparcado justo aquí. ¡Ay! ¡Tu padre! No, pensaba que se fuera a mover. Todo se mueve. Por lo menos hay bastantes checkpoints en este nivel. Sí, ya entiendo. Pero lo tengo controlado. No lo tengo controlado. Sí lo tengo no lo tengo controlado. Casi. Demasiados botones me confunden. El poder de la inercia. Ups. A ver. Que me confundo. Tío. No habías muerto por la máscara. No me había dado cuenta que tenía máscara. Es fácil. Es el sexto card que me roban este año. Mi mujer me mata. Uf. Ok, que hay una plataforma. Fácil, fácil. Pero de nuevo, en estos... Lo más curioso es que estos niveles son difíciles, pero... Técnicamente es más fácil conseguir todas las cajas. No sé qué ha pasado ahí. Quería hacer una culetada. Ya que son pasilleros. Excepto por esos mamarrachos. No me caéis bien. Esto... ¿Cómo? ¿Podéis dispararle al cacharro este? Vaya. Vamos a hacer una cosa. Iros muriendo, por favor. Y ahora... A lo mejor si me hubiera agachado... Hubieran podido disparar a la TNT. A lo mejor esa era la respuesta, no lo sé. Antes de... Quiero las cajas. Tengo un Uka Uka, Aku Aku, como se llama. ¡Un momento! No me acordaba que me habían dado esto. Aunque no, no puedo romper la TNT con ello. No me acordaba de ti, máscara... ¿Cómo te llames? Pero bueno, quería despejar el pasillo antes de entrar aquí, porque así cuando respawné debería estar despejado de nuevo. Y así no tengo que repetirlo. No sabía lo que iba a activar. ¿Eh? Ha activado muchas cosas, pero no lo del principio, claro está. Vale, existe la posibilidad bastante realista de que ya la haya cagado. Así que... ¡Uy! ¿Huh? Con eso se rompe todo lo de abajo, con eso me vale. Pero hay que hacer muchos saltos de fe aquí, me parece, ¿sabes? Como tenía un Uka Uka en esta zona. Normalmente no los tienes. Mira, no sé lo que estoy haciendo en esta fase, estoy yendo aleatorio total. No, no debería romper eso.
quieren que lo utilice para volver. Hostias. No. De nuevo, tampoco tengo que romper esa parte, yo creo. Qué raro que me dejen usar a Luca Uka en el bonus. Normalmente me lo quitan, ¿no? ¿No? Casi. Tengo que pensar que luego tengo que volver todo el nivel para atrás. ¿A dónde voy? Pequeño desliz, sin importancia. ¡Yuhu! Lo hice como se supone que había que hacerlo. No, 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 para. Eso es un deslizamiento bien hecho. ¡No! Tengo que intentar, yo creo, rebotar de la caja de abajo a la nitro de la derecha. A la caja de la nitro, pero... Madre mía, todas estas fases bonus es donde me tiro la mayoría del tiempo, ¿eh? Son puzzles muy complicados, se están pasando un pelín. Pero bueno, esto creo que quiere decir que estamos ya casi al final del juego, ya luego nos falta repetir cosas. Boing, vale. ¿Te pensarías que ya con todos los crash que ha habido... Au. ¿Sabes qué? Esta es una forma, pero... de gastar la máscara, pero no, prefería haberla gastado aquí, la verdad. No puedo. Creo que tengo que dejar vivas esas cajas, además. Aunque una vez que exploto las nitros, ¿no explotarán también? Uy, casi aparece la nitro en mis pies. No, no me sale. No me sale salir con dirección ascendente de esas dos cajas. Es un poco aleatorio. Como rebotas tan rápido. Me están pidiendo que mida bien los tiempos y nunca he sido de esos. ¡Uf! Funcionó. Vale, ¿ahora qué me he cargado por ahí atrás? Oh, porras. ¿Ves? Suponía que esto tenía que dejarlo vivo. ¡No! No he visto la caja de metal. Es metal detrás de metal. Digo, no voy a llegar a la primera de las cajas. A lo mejor si la rompo y aterrizo en la segunda o en la tercera, puedo sobrevivir. Pero no, no era eso. Había una caja de metal. Era mucho más fácil que lo que estaba intentando hacer. Pero no lo he visto. Sabía que iba a aparecer, he saltado muy tarde esta vez. Uf, madre mía. Vale, caja de metal. Me dejaré eso para el camino de después. Creo que no había otra forma de llegar aquí arriba. Desde la caja de rebotar no llegaba. Vale, ya hemos vuelto. Toca revolver. Y solo faltan tres cajas que sé dónde están. O sea que... todo está visto. Fácil, a la primera. Mejor que en la otra, por lo menos, de todas maneras. Joder. Bien,
y ahora sin presiones, aunque no sé por qué me han dado a este bicho de aquí. Tenía que haber matado a esos enemigos con ese bicho, pero no lo hice. Me han cerrado la puerta. No dejes que se enteren, pero creo que esto es un puzzle. Ok. Madre mía, me van a aplastar alguna de estas. Ah, tengo que entrar por arriba. No, 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 madre de Dios. Me van a aplastar. Bueno, está a punto ya varias veces. Vale, ya está abierto. Ya está abierto. Buen trabajo. No sé si merece la pena arriesgarse, pero dejemos que explote antes de llegar al final, porque eso parece que va a haber un vídeo ahí, ¿eh? ¡Ah, no! Aviso al personal. Campo de asteroides cercano. ¡Abrochaos el cinturón! ¡Hola! Esta vez vamos a utilizarte como te llames. Honestamente, me deberían recordar cómo se llaman las máscaras cuando las cojo, no me acuerdo de ti. ¡Ah, hostia! Mira dónde está la cinta esta vez. Uy, no llegó. Es que había olvidado un detalle. Puedo hacer esto. No, aún así. Tengo que activarlo antes. Así es. Y mi salto. Muy medio. Buenos días. Mira, creo que explote todo y ya está. Uy, muerte y destrucción. ¿Ah? Sin necesidad de activar... Sin necesidad de activar la nitro. Me he cargado las nitros por accidente de alguna forma todas las que había. Lo acepto, regañadiente. De todas formas, cuantos menos niveles de esos bonus haya que hacer, mejor. ¡Ey! ¡Me falta la gema oculta! ¡Porras! Pues no sé dónde puede estar. Estos niveles son tan pasilleros. Ok, vosotros. No me gusta lo que estáis haciendo el uno con el otro. Oh, mierda, hay otro nivel más. Antes del jefe, ¿verdad? El jefe es a la izquierda. No. Ahí. Ok. Pues... hoy tendremos que alargar esto. A partir de la próxima semana a lo mejor voy a tener que dedicarle todo el tiempo a Crash. Los niveles se están alargando. Oye, esto no es... bueno, es espacial, pero es menos futurista de lo que pensaba. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Es hielo de mentira! ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Pero quieres romper eso, por favor? No me gusta lo que veo. Gelatina rara. ¡Ahí! Puedo pasar por el lado, ¿no? Y no me coméis. ¿Qué co...? Quería volver para ver eso, pero no he pensado que eso fuera un enemigo. ¿Qué pasa? No jodas que eso es... escurre también. Todo lo que veamos rosa es malo. Pensaba que esto sería una zona segura, pero no lo es.
Ok, juguemos a Frogger. Mira esa caja de ahí. La madre que les parió. No te puedo pegar, ¿eh? Sí te puedo pegar. No veo. ¿Alguna plataforma habrá? Casi. Voy a suponer que a vosotros no os puedo pegar. Por lo menos la estrella esa la pone en una zona muy segura, en la que no es muy probable que te la vayas a comer, pero... Actívate, anda, que no te quiero... en medio ahora mismo. Vale. Cogida la caja... ahora. Si yo fuera un cabrón, muy cabrón, pero muy cabrón, pondría otra caja a la derecha también. Voy a suponer que no lo van a hacer, pero... cojo primero el checkpoint, antes de arriesgarme. Vale. No veo ninguna caja, pero he visto una cosa sospechosa. Eso de ahí abajo parecía un túnel, menos mal que no lo es, vale. Ok, estamos todos a salvo, todo va bien. Que esto ocurre. Joder, qué mal. Madre mía, incontrolable. Y es que además conservas la inercia en el salto y es inquietante. ¡No! Lo he hecho para comprobar si había algo arriba, pero no he caído en la cuenta que eso iba a activar la TNT. Pero necesitaba un poco de altura extra. Tú no eres pura ni polar, pero creo que puedo subirme encima tuyo. Dime que puedo subirme encima tuyo. Menos mal. ¡Yu! Ok. Oh, no, pero lo rosa sigue escurriendo. Tenemos que ir por arriba, tenemos que ir por arriba. Pero un problema, ¿no hay cajas arriba y abajo? Eso es ilegal, eso es ilegal, eso es ilegal. Es un lagarto alien, lo sé. Es bonito, pero falta que me cambien la música cuando estoy montado en él. Por arriba no es. Hay que ir por el sitio donde hay cajas. Es por abajo. Bueno es saberlo. Tiene que tener nombre el lagarto este... alienígena. Pero sigue sin ser pura. ¿Dónde está? No hace falta ir por arriba, hace falta ir por abajo. Me cago en todo, mátame. Hay que coger las cajas, sigue siendo la ley. De nuevo, este nivel también es muy pasillero. Creo que puedo conseguir la gema de inmediato. Siempre es una buena opción. Parece que se han relajado un poco escondiendo cajas en zonas tan remotas. Como en los primeros niveles, ahí... quiero esquivarlo, pero la gelatina esta extraña no me deja. ¿Cómo es posible siquiera? Salta muy tarde. Uy, madre mía. Ahora sí que hay que ir por arriba. ¿Cómo puedo? Me han dicho que puedo saltar más alto, pero he mantenido pulsado el salto y esto no ha saltado más alto. Quieren que vaya con acelerón. Quieren que vaya impulsado. Entiendo. No es por arriba, no es por arriba, joder. Porras.
Vale, ahora... ¡Joder! ¿Ves? Tenía que haber hecho el turbo antes. Esa era la clave. Lo comprendo. Lo tengo controladísimo. ¿Cómo te has saltado una caja? Por favor, mátame. Madre mía, por favor. La caja, la caja, la caja. No puedo saltarme conscientemente una caja. Si no me hubiera enterado, es otra cosa, pero... Estaba ahí tan bonita y la necesitaba. ¿Cómo me las estoy saltando por arriba, por amor de Dios? ¿Tengo que saltar más tarde, más temprano? De todas formas, con la hitbox en este juego, en todos los crash, eso sí que no ha cambiado. No sé por qué son tan exigentes. No, hay que ir por arriba. ¿En qué hemos quedado? Que no hay que ir por arriba. No tengo memoria. Corre, lagarto. Ahora sí. ¿Cómo? ¿Alguna vez? Tío, eso no se vale. No voy a poder ver el resto del nivel. Siempre me quedo en el mismo lado. La caja esa no se rompe. Es invencible. De alguna forma la sorteamos por arriba. No sé cuántas veces voy a poder repetir la misma parte. Menos mal. Lo hice, mamá. Ahora esto es nuevo y confuso. ¿Contigo qué hago? Oye, 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 oye. ¿Nos estáis pasando un poco? No puedo aterrizar bien. Porque se mueve esa textura. Mátame. Definitivamente no quería llegar a ese checkpoint. Pero es muy complicado esa última parte. No he intentado... A lo mejor no tengo que saltar. ¿Por qué sigo yendo por arriba? ¿Por qué sigo yendo por arriba? ¿Por qué sigo yendo por arriba? De todas formas, todo el nivel tenía que ser montado en el lagarto. Uf, menos mal la rompí. Vale. Esta parte la tenemos controlada. Es esta parte el problema. Si no salto... Pero es que mira, 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 mira. Uf, como que se adelanta mucho. Lo hice, lo hice. Adiós, lagarto. Te echaré de menos. Aunque por otra parte no. Tengo invencibilidad. Mierda, no me he dejado ninguna caja, ¿verdad? Corre, 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 corre. Oh, sabes que la invencibilidad es mala. Rompo esta caja sin rebotar en ella, ya verás. Uf, pero puedo ponerme de pie encima. ¿Qué cosas? Oh, no. Oh, no. Espera, espera, espera que esto escurre. ¡Y! Oh, no. Tú otra vez, no. Y encima, bonus. Thank you.
imaginaba que tenía que romperlas a la vez, porque si no me la iban a liar. Empiezo a anticipar alguno de sus trucos. Está justito eso ahí. Casi tendría que haber sacrificado. ¿Ves? Ahora no respawneo con Uka Ukas. No sé por qué en otro nivel sí. Uno, dos, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Y por el culo te la hinco. Vámonos. Ahora, esta parte de aquí abajo. Si le doy un poquito, puedo utilizarlo para medio flotar. Han pasado muchas cosas ahí. Tendría que mirar el nivel un poco más para adelante antes de tirarme a lo loco. Pero no lo haré. Le he dado 5 veces. No 4 veces. Como se suponía que tenía que hacer. Esta es la buena, ya lo verás. ¡Ay, Dios! Que encima escurre. No, tío, no. Si conservara la máscara hubiera un buen sitio para perderla ahí. Menuda paciencia hay que tener con este juego, de verdad, ¿eh? Es una buena forma de entrenarla. ¡Ey, ey, ey! ¡Joder! El nivel podía haber sido solo encima del lagarto, pero no. ¡Ay, qué cabrones! No me había dado cuenta. Creo que lo habéis mencionado antes, pero no me había dado cuenta. Las nitros no aparecen hasta que no le doy al interruptor. Siempre podría hacer esto primero. Por lo menos una parte menos que repetir. Compromete. ¿Qué ha pasado ahí? Primero me tenía que haber aplastado la caja, pero segundo me ha empujado a la nitro. O sea que el resultado ha sido el mismo. Saltando, podría. Y ok, sí, es más fácil. Vale, esto no parece que sea malo necesariamente. A ver, dejadme un momento para pensar. Ok. Ok, vale, no, ahí no había nada raro.
Tenía que haber cambiado la gravedad y haber ido por arriba. No tenía que haber ido por medio. Ah. Vaya. Joder. La inercia. Ah, odio lo de tener que repetir toda esta parte. Oh, lo que más me fastidia es la introducción, que no se puede saltar. Todo el caminito dura 3 segundos. Ya es demasiado. Pierdes el ritmo. Gracias. El fuego. Oh, no pasa nada. Así la lío. ¿Qué intento? ¿Qué intento? ¿Qué estoy intentando hacer ahí? Aquí bien. Ahora. Dejémonos. ¿Por qué tiene que tener...? Le he dado el círculo sin querer, pero me estaba deslizando, entonces me entra el pánico, porque abajo también es suelo deslizante. Pensaba que no. Pensaba que era suelo normal. Me estaba yendo ligeramente al borde. A pedir de Milhouse. Lo primero, la TNT. Tiene que irse de ahí lo antes posible. ¿Pero qué cojones? No puedo creer. No es difícil esa parte. Este bonus. No has visto nada. Este bonus no es difícil comparado con el otro. De antes. ¿Por qué le he dado 5 veces? No le des 5 veces. Tranquilidad en los medios. Directamente aquí, pero paraos. Vale. Mira la inercia. He hecho un salto normal. Me ha llevado a Cuenca, puñetera. Cosa de esa gelotenosa.
Cómeme los huevos, estaba encima de la caja. No lo puedo creer. No me voy de aquí sin derrotar a los entropis esos. Que me estoy quedando al lado de las cajas en lugar de saltar encima de ellas todas las veces. No puede ser. Que hay que esperar tanto en este bonus. Estoy encima, lo juro. Mira la inercia que me da eso, me cago en... Vale, tranquilito. He sobrevivido de alguna forma. Vale, esto de aquí... No. Por arriba, sin romper. A ver. Quieto parado. ¿Qué quieren que haga? Si sigo por arriba debería poder llegar ahí. Pero ¿y la vuelta? Odio... Las dos cajas una encima de otra. Sabía que el fuego me iba a pillar. He intentado ralentizarlo lo más posible, pero aún así me hubiera matado el hacer. No se hubiera usado la gravedad, el hacer la culetada. Pues el final va a ser complicado. Ok, vale. Lo que tú quieras. Tenía que haberle dado ahí. Venga, hombre, Dios, espero que por lo menos no quede mucho nivel. Queda mucho nivel. Reiníciate, párate, loca. A ver, bien, estoy parado. Le he dado a cambiar la puta gravedad, lo juro.
Este nivel es muy lineal también, parece, ¿no? Creo que a lo mejor como antes podemos coger las cajas de una otra vez. Honestamente, vamos a hacer esto primero. Pero bueno, ay, es que cuando estás en la gelatina esta rara, el salto se te amplía. Tienes como inercia, aunque estés parado, es raro. Te da inercia extra siempre. Mira, ahora mismo estoy parado. Ah, pues no me da inercia. Pues no lo sé, esto va raro. No, es eso lo que quería hacer. Quería llegar aquí arriba, porras, aj. 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por lo menos todas las cajas están aquí. El problema son las cajas de rebotar. Tu padre, Yu. Menos mal. Ok, por lo menos eso está hecho. Sí, no voy a rebotar para arriba. Vamos para acá. Ay, Dios. Me he saltado algo. Entera plataforma engañabobos. Ah, espérate, que ya no puedo cambiar la gravedad. Ah, porras. Espero que no me haya dejado nada ahí arriba. Creo que no, pero no me acuerdo. No me he super fijado seguro. ¿Tú qué eres? ¿Tú por qué brillas? ¿Por qué brilla eso? ¿Qué eres tú? Parece algo. No, gracias. Anda, mira. Esa TNT está medio rota y se ven la TNT por dentro. ¿Sabes qué? Así me aseguro de no haberme dejado nada aquí. Venga, hombre. Lo sabía, lo sabía, lo sabía. Aunque está encima de una nitro. Yo creo que al romperse la nitro, esa caja debería romperse también, pero bueno, ¿eh? Pero esto implica cosas no buenas. Te puedes caer por arriba, o sea, que ahí arriba ya no hay más nada. Aún así, voy a seguir rompiendo esta caja por si las moscas. Vale, ahí no me dejan, o sea, aquí ya sé que solo tenemos que ir boca abajo.
nada más. Bien. Bueno es saberlo. ¿Por qué no puedo pegarle a esa planta? ¿A otras plantas les he podido pegar? ¿A otras como esa? ¿Eh? Tú eres ligeramente semitransparente. Ah, ya no. Ni nitro. La caja, la caja, la caja, la caja. Joder, odio lo de escurrirse. Aquí han puesto la cinta, muérete. No nos fiemos. Ah, interesante. Oh, lo he visto. ¿Son unos mamones? Hace que no pillamos una cinta, pues un huevo. Pero bueno, ya las pillaré cuando esté haciendo eso. No morirme y tal. Ahora tampoco pasa nada. Además eran niveles complicados. No tengo prisa por hacerlos. Ups. Au. Venga, esta es la buena. Ok, puzzles gravitatorios, sigo sin comprenderlo. Menos mal, como se ilumina toda la plataforma, menos mal que la plataforma en sí misma no quema. Ajá, vale, nada, lo tengo. Uf, qué susto cada vez que pierdo la máscara. Hola, tú otra vez. Gracias a Dios, pero Dios, este nivel es muy largo. Mientras no haya suelo que escurra, antes lo digo. Me lo han vuelto a hacer, mátame. Turbo, turbo, hay que hacer turbo para pasar esas zonas. Uy, vale. ¿Turbo otra vez? Puede que no. Aunque ahí arriba parecía que había cosas. Ah. No, 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 no te pases. ¿Cómo me... No tengo que saltar. Ah, es extraño no tener que saltar. ¿Cómo es posible que algo me mate rápido? Había una medusa eléctrica, así que es posible que haya misterio. No sé de qué estás hablando. Por ahí arriba. A lo mejor podría ser la gema oculta. Hace un par de niveles que no la encuentro. Intentémoslo, pero no llego, ni de coña. A lo mejor es decoración. No saltar. Me voy. Tu padre. Vale, hay que hacerlo de una, probablemente con turbo. Que la mecánica de escurrirse hacía falta.
¿Cómo? Joder. Oh. Más vale asegurarse de que coges la caja. Tío, hay suelo de deslizarse. Se puede ir desde abajo, hay un salto. Misterioso. Tal vez merecería la pena. Joder. Muere. Gracias. Voy a intentar ir por abajo una vez, un momentito. No vaya a ser que esté la gema escondida ahí arriba. Y como se queda cogida, luego puedo hacer las cajas otra vez de nuevo. ¿Ves? Mira. No veo nada raro. No debe haber nada. Supongo que no hay nada. Vayamos por el camino normal. Aunque no he encontrado la caja en este nivel, definitivamente la gema, quiero decir, oculta. Podría haber cajas en ese mismo sitio. Eso es peligroso. Vale. Eso es lo que quería hacer antes. Cuidadín. No veo nada raro. Espero no haberme saltado ninguna, pero no estoy seguro, ¿eh? Ok. Ahí no cabe duda. Vale, todo va bien. Estoy demasiado nervioso para disfrutar de las cosas. Porque ponen cosas como esas. ¿Cómo? ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo te lo has saltado? Por Dios. Uf, demasiado milimétrico todo. Me he saltado una. Y eso se... está penado con la pena de muerte. Creo que esta de las he cogido. No me extraña que haya tantas cajas doradas. Porque eso en el modo clásico hubieran sido vidas. No me extraña que hayan vidas a casco porro. Hay algunas zonas muy criminales. Me ha hecho la jugarreta. Me ha hecho el cambio de sitio. Vaya. Hemos sido engañados. ¿Qué es eso que se ve al fondo? No, más plataformas de estas. Te he visto, pero no te he cogido. Joder, ¿cómo las esconden? No, si por muertes no va a ser. Pero son las cajas, la culpa la tienen las cajas. ¿Por qué camino te...? Oh, mierda. Seguramente tenga que subir hacia arriba. Tengo que coger el salto ese. Pues sí que... me lo imaginaba. ¿Pero cómo te lo has saltado? Por Dios. Los saltos se supone que tienen una distancia predeterminada. Yo así no puedo. Vale, ahora sí. Habré mantenido pulsado el botón de salto, a lo mejor... Ay, me he perdido una máscara. ¿Qué ha pasado? Espera, ¿puedo saltar? ¿Qué ha...? ¿He saltado como dos veces? ¿Puedes saltar dos veces, bicho? No. Vale, mucho mejor.
No veo a ese enemigo nunca. Turbo, turbo, turbo. Pero esto es prueba y error prácticamente. Seguir probando hasta que funcione. Que no lo veo. Oye, había otro salto por la izquierda, pero no debe haber nada porque estoy siguiendo el camino de las cajas. El camino de las cajas no miente. Ahora, la gema oculta probablemente sí que esté por ahí. Vale, no sé a dónde estamos ya. No me lo puedo creer, me han faltado como 20 cajas. La madre que le echó. No tendría que haber cogido el otro salto también. Pues no te creas que hay muchos desvíos en este nivel. De todas formas, exijo venganza contra estos dos mamarrachos. 22, pues eso. Demasiadas. Algo secreto hay. Toda una zona entera. ¿Qué sucede, heroína? ¿No has podido tú solo? Eso es por ponerte el pelo así. La última vez que acabé con sus amigos, gritaba que daba gusto. ¿Eh? Maravilloso. ¡No! Vamos a jugar un poco. No. Os daré algo de ventaja. Ah, por cierto. La ti... para la... de lo que sois capaces en equipo. Tienen horas distintas cada uno de los entropies. No es un desafío de plataformeo, ¿verdad? Ya he hecho muchos en este mundo. Despierto. ¿Acá no te llamabas? Seguir. Ok. Un portal interdimensional. ¿Por qué me está hablando la fruta? Ah, oh. Suceso de dimensiones terribles. Control interdimensional. ¡Cometa! 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 ¡Una estupidez! ¡Aplauso a Rocco! Novi, Novi, no vienes de nuestro universo. Soy un alma libre. Ok. ¿Qué es esto? Me refiero a todos. Se acabará este ciclo sin fin. ¿Me dan algo por cogerlas todas? Ya me salta alguna. ¿Conspirando a mis espaldas? Se acaba este ciclo sin fin. ¡Qué cabrones! Me he saltado una fruta. Pero esto entonces no es un jefe, pero quería pegarles y tal. Ah, porras. Vídeo visto. Suceso de dimensiones terrible. Es que quiero leer lo que dice. Vale, ahora, a no saltarme las cosas. Me refiero a todos. Se acabará este ciclo sin fin. De una vez. Con nuevo socio. Conspirando. Vale. Creo que esa es la que me salté antes. Se acaba este ciclo sin fin. Su dulce cu, dulce cu, cu, cu. La
Ah, no me sale bien esta mecánica, pero lo hice. Ah, bien, maravilloso. Buena recompensa. No sé por qué hacer para... Los Bandicoots son una plaga. Los exterminamos como si fueran moscas. Todo eso era para eso nada más. Moderno. Cuéntame más. Ah, no. Tú tampoco sé manejarte. Uy. Ah, me están disparando los mamones. Algunos los tienen como mascotas, pero a mí me dan asco. Prefiero las arañas. A ver. Estupendo. Arañas. Elegante. Tantas patitas de las que te dan. Oh, qué bien. No me disparéis, que bastante tengo ya con intentar plataformear. Debería haberme esperado. Hijo de perra, se cargan la plataforma. Tiene que haber ido a la de la izquierda. O sea que vuestro jefe es desafío de plataformeo, pues lo llevamos mal. Comprométete. Oh, oh. Ah, me van a hacer ya, entiendo. Tiempo lento. Uy. No, láser malo. Quería ir a la izquierda, pero el juego... Ah, no, se mueven. Pensaba que esas plataformas estaban paradas. Pero hay algunas que definitivamente van más lentas. Tú estás parado, pero no me van a dejar quedarme ahí. No vamos a hacerlo en tiempo normal. ¿Se puede hacer en tiempo normal? Supongo que se podrá. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¡Yuhu! Casi. Lo he intentado. Algunas, aunque sea el tiempo rápido, van rápido. Reiníciame los poderes. Tu padre. Casi llego. Joder. Ni saltar puedo. Mamá, menos mal que no hace falta morirse tres veces aquí en el jefe. Que seguramente el jefe muera menos, o sea, ese es el plataformeo, lo que no. Esta plataforma es suficientemente lenta. Improvisa. Mira, me lo han dejado rectito. El cachorrito ha conseguido volver a casa. Una pregunta. Veo que tenéis dos puntos de vida. Sé cuál va a ser la mecánica. Les voy a pegar una vez y me van a reiniciar y voy a tener que hacer el plataforma otra vez. ¿A que sí? Los láseres de seguridad. ¿Ah? ¿Y bien? Ah, ¿tengo que pegarles? Oh, no. Oh, no. ¿Por qué hago? No cambies de gravedad si no hace falta. Vale, comprendo la mecánica ahora. ¡Basta! No me va a engañar un pulgoso. ¡Au! No sabía que ibas a hacer eso. Ataque de gravedad. No, porras. Oye, antes de que hagas el ataque, no puedo adelantarte y a lo mejor romper el jefe, vale. Tenía que intentarlo. Pues me voy, que te den.
Es un jefe plataformero, no me lo puedo creer. Me la han hecho. Mal sitio. Creo que así gano velocidad, así que... Ahora, hay una ley que no escrita, siempre cambiar de gravedad cuando puedas. Míralo, matemático. ¡Yu! ¡No! ¡Espera! No vale, no vale. Tu padre. Por lo menos vuelvo al primer toque, segundo toque. Oye, ¿tu bastón es distinto al de él? Ah, no, no, es igual, vale, nada, no he dicho nada. No debería ponerme a fijarme en esas cosas yo también. ¿Sabes qué? Creo que me las apaño mejor cambiando la gravedad para esquivar. Aunque no sé qué decirte. No me da tiempo, no me da tiempo, no me da tiempo. Hay que saberse el patrón. Vale. Fácil, a la primera otra vez. Chuparos esa. ¡Malditos Bandicoots! No eran para tanto, no tenían media hostia. Eso hace el baile. Pero me lo has cambiado. ¿Lo conseguimos? Sí, en equipo. Sí, en... No, tú no has hecho nada. ¿Eres incapaz de completar la más sencilla de las tareas? Por suerte, ya no necesito tu... ¡Bufones! Ayuda. Y ahora, a cerrar esos agujeros. Sí. Oye, ¿cómo volvemos a nuestra casa? Lo he pasado muy bien, pero me gustaría volver a casa. Claro. Todo está en orden. Y te llevaremos donde quieras. Después de un descansito. Ahora, de momento, puedo llevaros a la capital culinaria de este universo. No, porque tendré que plataformear. Prefiero volver a casa directo. Chimichangas. Ok. Pues otro mundo más. ¿Cuántos niveles son aquí? Tres también, o por ahí, como siempre. Ok. Vale. Ah, mira, venimos todos. Esta vez. Aunque cada uno sepa a dónde le ha salido los huevos. Maravilloso. Dimensión... lo que sea. Año 3023. No he puesto la cámara de nuevo tampoco. Ahora sí. Que eso. Lo dejamos y el próximo día hacemos lo que... Oye, ¿por qué está el globo de neocórtex ahí también? En este futuro raro que ni siquiera es la dimensión. Ah, y Dingo tiene su propio restaurante. Ok. Pues nada. Próximo día más. La semana que viene. Ahora, la semana que viene a lo mejor voy a tener que hacer solo Crash Bandicoot, ¿eh? Hoy se ha alargado un huevo. Vamos a continuar ahora, pero haré una pausa para cenar. Vamos a dejarlo esto por esta semana. Y ahora volvemos, venga. Hasta luego. Adiós.